todos seguidores de tester.pe. Este es el test drive a la nueva Haval H6, la versión full equipo. Mi primera impresión fue la mejor, ¿no? La camioneta parece una camioneta europea. Es bien amplia, alta, a los 19. Y desde que subí, mi percepción a los carros chinos está cambiando. Las teclas, la calidad de la pantalla, el tablero completamente digital, con la calidad de una tablet de alta resolución en un carro familiar que comienza desde $20,000. La tecnología va avanzando, los chinos se van adecuando muy rápido, más rápido que las marcas tradicionales. Y bueno, este es un carro que tiene, que no tiene, es al revés, no es que tiene, es que no tiene. Tiene muchísima tecnología, así que rápidamente, porque la lista sería muy larga. Tiene sensores de proximidad de carros al costado. Cuando vas a cambiarte de carril, te va indicando unas luces LEDs amarillas. Los espejos se desempañan. Se apaga el carro en los semáforos o cuando hay tráfico, el start-stop. Espejo retrovisor antidestello, control de estabilidad, faros LEDs. Se regulan en altura eléctricamente, freno de mano eléctrico, modos de manejo económico, sport, acceso sin llave a las puertas, puedes prender el carro sin llave, climatizador, pantalla táctil, tiene caja de 7 cambios, velocidad crucero, tiene una cámara que te apunta al sardinel, cámara de retroceso, en tiempo real te va midiendo la presión de las llantas, todo el tablero es digital y el 40 kilómetros también es digital, sensores de parqueo, el timón eléctrico, tiene regulaciones de dureza, timón deportivo, airbags por todos lados. El salón tiene luces LED, paddle shift, techo panorámico, tiene bajo, amplificador, todo incorporado en el carro. No solo tiene entradas de USB, tiene entradas de SD, de tarjetas como la que tiene tu cámara fotográfica. Es muy completo y comienza desde $20,000. Este equipamiento, por los carros que he probado, normalmente está en carros de $40,000 o $50,000 para arriba. Y los chinos ya lo tienen. Es mucho por poco dinero. Y ahí va la disyuntiva, ¿no? O te vas por la marca tradicional o te vas por el carro que sabes que tiene más equipamiento. Recién se está haciendo conocido y tienes todo. ¿Cuál es mi recomendación? Compren definitivamente donde un concesionario grande. No vayan a comprar estas marcas chinas que las trae una persona y acá le pone la marca. Hay varias empresas de esas. Las empresas reconocidas que tienen concesionarios acá en Perú saben por qué traen estas marcas, ¿no? Saben que van a ver la cara al cliente a los 5.000 kilómetros, a los 10.000 kilómetros, a los 50.000 kilómetros, a diferencia de otras marcas que venden y se desaparecen, ¿no? Consumo de esta camioneta es buenísimo y acá lo voy a demostrar. He recorrido 284 kilómetros y esta camioneta está haciendo 8.7 litros por cada 100 kilómetros. La idea de este test drive en parte es ver cuánto consume una camioneta 2 litros turbo. Si manejas normal, esa camioneta te va a rendir de repente 44 kilómetros por galón o más. Ahí tiene un buen dato, esa camioneta consume bien poco. En sí, los carros turbos con cajas de bastantes cambios, de 7, de 8, de 9 cambios, es el futuro. El futuro para nosotros. En otros países el futuro ya son los carros eléctricos. Y de repente, si no tienes esto, tienes que tener un carro híbrido. Muchas pruebas las hacen en carretera, pero comienza a contabilizar
los kilómetros pasando el peaje de Lurín, donde es pura recta, y se van hasta Asia y regresan, que también es pura recta, y en horarios donde no hay tráfico y lo normal es que lo hagan a 100 kilómetros por hora. Entonces ahí tienen una lectura diferente a la lectura de carretera que yo he hecho, que es salir de La Molina y pasar por Ate, agarrar el tráfico de la Benavides con la Panamericana, que va hasta el puente Atocongo, y de ahí el tráfico del puente Atocongo hasta el puente Alipio. Los que hacen este trayecto saben que por ahí hay un montón de tráfico. Y lo he hecho en hora punta de ida y en hora punta de regreso. Y otra es que por San Bartolo hay un solo carril de ida y de regreso hay un carril cerrado, y en una parte se hacen embudos por los puentes peatonales y los paraderos informales que hacen. Me tocó estar casi 25 minutos en tráfico, y en Alipio Ponce de ida también unos 20 minutos en tráfico. Más el tráfico de lo que he hecho en el día 1, el día 2, yo creo que es un 60% carretera y un 40% pista. Como pueden ver, es mediana, no es muy grande. Tiene los anclajes para el apoyacabezas de las sillas que tiene ese sistema. Llanta de repuesto de fierro temporal, herramientas, triángulo. Por acá unos espacios y por ahí algunos anclajes para llevar cosas. La tela que cubre las compras, las maletas. Y este es el motor, un 2.0 turbo, 194 caballos, prácticamente 200, 33.5 kilos de torque, con 335 Nm, bien potente, y es GDI, que es inyección directa de gasolina. ¿Qué es lo que más me gustó de esta Aval H6? El motor, cerca de 200 caballos, camina muy bien, va rápido, es ágil y aparte es súper económico. Tienes ahí una buena alternativa que pasa los 40 km por galón tranquilamente en ciudad. Otro de los puntos a favor de este carro es el andar. Como tiene 7 cambios, siempre está en un rango de revoluciones bajo y no se sienten los cambios. Y aparte por el turbo que tiene, no necesita estar sobre revolucionado. En ciudad para en 1500 revoluciones, que no es nada. Eso hace que el carro sea suave en el andar, no reacelera cada rato, no busca cambios porque tiene bastantes cambios. Ese es otro de los puntos a favor de este carro, el andar en carretera y en ciudad. En carretera vas a 1600 revoluciones a 100 km por hora, que no es nada. El carro siempre va relajado, relajado, teniendo mucha potencia a bajas revoluciones. Esa es la ventaja del turbo y la ventaja de tener un motor de una cilindrada ya grande, un 2000. Otra cosa que me gustó de este carro, el diseño. Como pueden ver, si no le ves la marca, puede parecer un carro europeo. Otro de los puntos a favor es la regulación de altura del asiento. Este carro regula eléctricamente el respaldar hacia adelante y hacia atrás, pero no muchos carros regulan hacia abajo. Y eso es muy bueno para las personas altas. Yo le he tenido que levantar un poco porque ya veía el tablero, pero para una persona que mida más de 1,80 m, estos asientos eléctricos le van a gustar bastante. El punto más resaltante a favor son todas las ayudas eléctricas. Tiene innumerables, muchísimas. Eso hace que la camioneta tenga un plus bien grande comparado con otras marcas que bordean el mismo precio. Definitivamente por ese precio, en otras marcas tradicionales no vas a encontrar tanto equipamiento. Y lo que no me gustó
Hay varias cositas. Lo que no me gustó principalmente, algunos acabados de pintura. Por ejemplo, esta parte de acá se ve la pintura mate. Esta manija brilla. Esta no brilla, como que si le hubiera faltado un poco de pintura. Y lo mismo en la parte del motor, cuando uno abre el motor se encuentra con partes que le faltan pintura. Eso y algunos acabados de plásticos, sobre todo por donde uno no ve, de la mitad para abajo. En el tablero, en la parte de atrás. Otro de los puntos que no me gustaron mucho también de esta camioneta, es un poco dura, se sienten los huecos, no mucho, pero definitivamente es por el aro 19. El perfil bajo de la llanta. En este tipo de carros es solo look. A diferencia de otros carros que tienen discos de frenos grandes, obliga a tener un aro 18, un aro 19, un aro 20. Pero esta camioneta tiene frenos de discos chicos y es solo look el aro 19. Y yo le pondría un aro 16 y llantas más altas y sería súper cómoda. Si es que no te importa el look, tienes ahí una alternativa. Otro punto en contra es la pantalla, que está un poco alejada. No es la última generación en pantallas, pero funciona bien, tiene un buen tamaño, una buena lectura, pero podría tener más aplicaciones. Y el último punto en contra de este carro, para mí, es el start-stop, que es cuando llegas al semáforo y se apaga. Se apaga bien, prende inmediato, pero el problema es cuando pones la potencia. Tienes ahí un segundo, dos segundos que demora la camioneta en partir, y eso hace que cuando estás en tráfico y sobre todo acá en Perú te metan el carro y para querer ganarte, ¿no? O el carro adelante se te distancia un poco. Bueno, eso es todo. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos, dale click a me gusta y no te olvides de seguirme en las redes sociales como carlospalominotester.pe. Gracias.